Pues yo no sé, tío, pero benditas libretas, tío. Yo cuando veo una libreta me alegro, tío. Yo las agarro, sí, yo las agarro también. Más vale que las agarro. Ah, tengo una caja de balas de as, ¿vale? No sé quién la va a querer. Yo tengo as. Se la dejo en la camioneta. Vale. ¿Ya te desconectas? Sí. Ok. Yo voy a terminar de cerrar esto. Ahora te llevo. Estoy tirando para allá, ahora te llevo los clavos. Ya cerré una. Venga, tío. Hasta luego. Listo, otra. Vamos a tapar más.
¿Dónde estás? Toma, mira. Arriba. Dale. Tira por ahí. Te tiro... el clavo... ¿Te hace falta plomo? Hay plomo... ¿pólvora? No. Déjala, si tú tienes un montón, déjala, yo la guardo aquí. Vale. Ahí te la dejo. Vale. ¿Qué más? Mira, esto... Toma, te dejo algo. Esto dice que se... Toma. Cómete la nuez. Actívate charcoal, no, para cagar bien en la leche. Toma leche. La leche la guardo ahí. Harina, que siempre va bien. Tengo por ahí guardado. Ah, bueno, ¿tienes? Qué sé yo. Toma, sí, toma. Tengo un dejo aquí. Paquete. Pues lo guardo ahora en lo de la comida. Bueno. Ya está, creo. Lo, vale. Yo voy guardando la pólvora. Voy a hacer unas cajitas más a la casa. Ya me arreglo con lo que tengo. Voy a tener que cortar otro árbol, eso sí. Ya cuando me conecte otro día, estas cabezas hay que llevarlas a la casa común, que tienes cajas allí hechas. Sí, para que no se lo vea aquí, porque no puedo. Y ahora haré más. Tengo un par de cabezas, un par de cabezas ahí. Chita, que me hacía falta. Vale. Vale, ah, bueno, para ver si tengo que ver, alguno me queda. Vale, a ver, torre metal. Ya, ven para aquí, para donde estoy yo. Te doy. ¿Qué me das? Aquí, aquí, métete, métete. Ya, iba a talar el árbol que estaba al lado, que necesito madera. Te tiro esta, fíjate. 20 balitas. Voy crafteando a medida que me voy encontrando las cosas. Vale, pero tú no tienes acá. Sí, sí, pero me estoy llenando cargadores y cargadores. Tengo 20 balas más encima. Vale, vale. Qué bonito más reloj. Y Connie me debe 30, así que. Yo tengo un cargador y medio con estas balas completo. Los dos cargadores. Y Connie me debe otro cargador. Y yo con eso ya voy tirando. Pues yo con tener cuatro cargadores cargados ya está. Para cuando use el AK, para cuando salga con el AK por ahí. Sí.
si estamos saliendo más de naques que otra cosa, estamos saliendo más de miserables. Bueno, estornuda si querés. Oh, mierda, me he dejado la hacha. Sí. Sí, la hacha estaba ahí en el suelo cuando lo metí entre ahí, eh. Aquí. Se tramita. Hasta la casa, tío. Me falta una sola, mira, ya la termino. Y bueno, y las dos de arriba, que las dos de arriba no las voy a... Estas las dejo para campear, lo poco que se pueda campear. Lo dejo. A ver, las 20, ¿verdad? Estas de acá, me diste. Cargador. Ah, mira, tengo uno con 10 balas. What? ¿A qué se ha caído esto? Espérate. Sí. ¿Dónde está el cargador con las 10 balas? Se ha caído, Porque estaba cortando. No, a mí me deja, ¿eh? Está... Ah, ya apareció, ya está. Ya estaba está, ya cortando está. De esto y no. What? Ahí está. Va medio lagueado. Ahí está. Vale. Bueno. Entonces agarro dos metal. Agarro un clavo. Vale, y me sobra un clavo al final, ¿eh? Me trajiste tú, me sobra. Pero bueno, ya cuando necesite, cuando entre con ni que quiera, le doy yo el clavo y los que vayamos looteando, va. Sí, bueno, le podemos hacer una ventana ahí. Sí. Y lo gastamos. Necesitaba la ventana, ¿eh? ¿Una ventana dónde? Necesitaba... caja herramientas, dos de metal, clavo... Mira, la hacemos... Llévate el clavo, que la vamos... Sí. Le vamos a hacer una ventana. Espera. Llévate tres tablas de aquí, mira, que yo aquí corté. Tengo aquí. Ah, ¿tienes tres tablas? Bueno, sí. Me llevo tres de aquí. Termino primero con la mía y ahí... Vale. Me voy. Que a mí me falta poner las tres tablas y ya está. Vale, ya lo tengo. Ya, ya, agarro el clavo. ¿Dónde estaba la iglesia? Va medio mal el servidor ahora, ¿eh? Sí, no... Mira, a mí me está yendo a 65 FPS. Arriba. Sí. Pues no sé qué ventana. Vale. A ver, esta. Yo tengo caja de herramientas, tengo yo aquí encima, ¿eh? ¿Lo tienes ahí o no? Sí.
Bueno, entonces la dejo aquí. ¿Pero está entera la tuya? Pero a ver. Porque yo tengo una con 7, con eso me alcanza. Ah, no, no tengo, no tengo caja de herramientas, no. Vale. ¿Metal tienes? Metal ya se lo he puesto. Falta el clavo y la caja de herramientas. Voy. Perfecto. Voy para allá. Vale. El clavo y la caja. Voy para allá. Clavo y caja. Mira, esta de aquí la he... Esta la he puesto. Tiene que ser por dentro, creo. Sí. Nice. Apañado. Sí, pero creo que él quería las laterales. Pero bueno, es igual. Bueno, lo vamos haciendo. Las la va a querer todas. Voy a buscar un fusil arriba. Porque seguro que hay un fusil aquí arriba de la torre. ¿O ya tuviste tú a mirar por las dudas? No, no, no. Yo voy a hacer las cajas ahora aquí. Voy a liar con eso. ¿Dónde está? ¿Tablones? Aquí. No, no hay nada. Es que desde aquí tiene una vista espectacular. Ya me han dado. Pepe, pepe, pepe. Tío. Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? A ver. Se me ha puesto. Chili picante boy. ¡Hombre! Chelly Picante Boy, gracias por seguirme al canal. Bienvenido, crack. Chile Picante, esa. Chile Picante Boy. Eso es que va picante. Va picante el muchacho. Bienvenido. Hostia, tío. No me he curado. Cúrate. Estamos aquí, aquí nos verá. Estamos terminando de hacer las casas. Viste que yo me iba a encontrar un rifle. Un car me he encontrado. Ah, nice, tío. Te dije. Están los dos cuat aquí dentro que echan humo, loco. Ah, mirale, a ver. Fuera. La cajita, esta la voy a poner aquí. Voy a ver si hago. Tengo 119 puntos. Voy a ver si hago 200. Así le pongo otra cerradura de oro a la puerta que le claimé a renegados.
A ver dónde hay zombies. Acá tengo uno. Ahí explotó un airdrop. Pues estaría cerca, ¿no? Sí. Estaría cerca. ¿Lo escuchaste, no? No. ¿Tú no lo escuchaste? No, no. Uy, me estoy mirando la concha de su madre para que me esconda en un seto. Ah, me viene el robotito. Contra su madre pensé que venía un auto. Era un mechero, no tenía. Bien. A ver, otro meto en esta. Encuentro. Otro librito. De metal, pues bueno, tiro las de madera y me agarro las de metal. No, tiro 4 que tengo de carbono. No, 2 de madera y me agarro las 11 de metal. Como que es más rentable. Sí, yo las de madera la utilizo para los papers y después las de metal por si se la tengo que tirar. Mira, otra de... Otros clavos. Sí, la de metal, pues sí, se la tengo que tirar a la gente, ¿sabes? Encuentro más metal extra por aquí. Mira aquí. Sí. Otro de brillo.
Comni está jugando a qué, a Escape por Cartacos. Puede saber. Cada 5 páginas me dan punto. Tengo 130 puntos. Si quieres, nos subimos ahí al pueblo ese que está cerrado y tal, e intento abrir. Es una cosita. Yo quiero, es que quiero ponerle... Ah, yo tengo 123, pero quiero poner cerradura de oro ahí. Le tengo que poner dos cerraduras. Por eso estoy juntando puntos. O sea, quiero juntar puntos para terminar de cerrarle la puerta a esa... a renegados. Y después ya, ya no van a hacer falta los puntos para nada. Wow, un mochilote grande verde. ¿Me cabe? Sí, pero no tengo donde meterlo en casa. Ay, lo tiro. No, mira, voy a hacer una cosa. Me cambio el blanco este que tengo puesto y me pongo el verde este. Sí, ponte el que tenga, tenga más vida. Sí. Vale, este ya está. No sé si hacer... ¿Tengo metal scrap para hacer más? No. Voy a llevar esto a casa. Igual voy a ir a cazar. A ver. Voy a repasar aquí los garajes.
peine de... Deme uno. Eso me gustó. Se la pego tiro, ¿eh? Va a estar gustado. Mira, un chile picante me acaba de salir. Como... Ahí, el amigo nuevo que te visitó. Unas pantuflas. Mira, me acabo de encontrar herramientas de 100. Tengo una y dos de clavos. Le voy a hacer dos ventanas más. ¿Qué era más? Esto. Y los tablones. Y metal, claro, que tengo un montón encima. Dos de metal. Sí. Una caja de herramienta, un clavo y tres de madera. Sí, pues le voy a... Nada más que eso. Aquí. Thank you.
posible que tengas que disparar, ¿eh? ¿Por qué? Te aviso por las dudas, por los zombies. Ah. Voy con el maletín. Voy a hacerle dos ventanas. Tengo para dos ventanas, creo. No sé si se pueden hacer arriba. No, haz la de los lados primero, ¿no? No, ¿eh? La de los lados. Ah, la de los lados, que es a las que le tiene miedo él. Pero es que yo creo que la de los lados la quiere de hierro, porque acabo de ver una de hierro a hierro, ¿eh? Claro, es que la otra le pueden colar las granadas más fácil. Sí, pero igual tirándolas para arriba y tal se les va a complicar un montón, pero bueno, veas. Sí, no, se lo voy a hacer de estas como él dice. Aquí arriba el todo. Es que las de abajo he visto que se ha hecho una de hierro. Y aquí arriba tiene de las que estamos haciendo. Así que lo voy a poner aquí. Vale. Me haría falta una. Vale. Bueno, 143 puntitos ya con el tema de los zombies. Y otros por ahí. Me quedan 5 flechas nada más. Unas estoy recogiendo, pero se rompen igual las de hierro, te digo, ¿eh? La voy a dejar aquí. Esto. Mucho tan largo de aquí. Madre, bájate acá, ¿eh? Al arroscarla. Hecha. Me quedaba una solo por hacer arriba. Y las de abajo va a ser. La de abajo se la está haciendo de ello. Es como
quiera, como le guste. Que aunque hagas una, después encima puedes poner otra, o sea, la puedes sustituir, pero... Claro, claro. Paso de gastar... material por gastar, que después si él lo quiere así, lo haga él y ni... Mira, aquí le podría hacer a... Renegado lo está haciendo medias, ¿no? Sí. Vale. Pues mira, tengo para otra. Voy a hacer la media. He visto que tiene una aquí sin hacer. Vale. 148 puntos ya. Me falta hacer 52. Le hago otra cerradura de oro. Nice. Ah, ya veo otro zombie. Voy a hacer flechas de madera porque estoy quedándome sin flechas. Tierra. Hostia, no me deja cerrar esto, tío. Ahora que. ¿Qué coño le ha pasado? Hostia, ven aquí a ver si le puedes cerrar. Me ha quedado bugueado lo de la ventana en la mano. Ay. Ay. Mira, ven. Que se ha quedado la puerta abierta suya. Espera, a ver. Voy. Ahí voy. Y no puedo hacer nada, la mano que lo parió. A ver. Me faltan solo tres tablones y le cierro una. ¿Qué quieres que haga? Cerrar en la puerta esta de atrás, que no me deja, tío. Tengo la mierda esta naranja de hacer las ventanas todavía. Ah, se me ha quedado bugueado y no me deja tocar nada. Ya está. Bueno, salgo y entro, tío. Bueno, mira, yo voy a cortar este seto de aquí, hago las flechas aquí. A ver. Quiero por lo menos ponerle otra llave de oro ahí en la puerta y después, bueno, ya... A lo mejor ya me desconecto. Okay. Pero por lo menos tengo que hacer todavía 50 puntos. Le quedaría, la voy a dejar aquí, caja herramienta, haría otra, venga, estoy de ventanero hoy, vale, tres tablones y un clavo, haría falta. Clavo tengo yo uno encima. Vale, pues aquí la ventana esta, voy a por los tres tablones, esta tiene... Puedes poner el clavo. ¿De abajo o de arriba? De arriba. La parte de atrás de una habitación. Venga, a ver, déjame ver si tengo el clavo arriba. Sí, lo tengo encima. Vale, ya lo he visto. No, esta no, tío. Listo, ya tienes el clavo puesto y dos de metal también están puestos. Faltan tablones. Sí, falta. Ay, ay, ay.
Bueno, voy a matar al zombie que está ahí atrás. Lo estaba viendo desde aquí. ¿Dónde está ahora? Allá veo uno, dos. Vale. No le queda ninguna más. No. Las tiene todas cerradas. Bueno, no sé si las del garaje... A ver... ¿Se puede poner en el garaje? Ni idea. A probar. Vale, ya maté dos. Ya tengo 167 puntos. A ver si encuentro más zombies. No sé, es que no sé si en el garaje las querría poner de hierro, a lo mejor. Paso. Yo las pondría de hierro, la verdad. Y en el garaje sí, porque si tienes el vehículo adentro y te tiran, te cuelan granadas o... Y ya, no, por eso. Vale, voy a dejar la caja herramienta en casa. Cojo unas flechitas y a ver si cazo algo. Igual voy trayendo también. El puto arco, tío, me lo dejaba ya. ¿Qué he hecho? Ah, donde he cortado el árbol. Al arco por aquí afuera. Aquí está. Oh. Necesito más zombies, ¿eh? Mira, por ahí al lado de mi casa hay, ¿eh? Bueno, por el lado de tu casa maté recién, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo he visto uno tirando para allá. Pues aquí en la carretera. Mira, aquí hay uno. ¿Dónde garajes, comisaría? Voy. Mira, que me meto aquí y que me... Ya lo verás. Os estoy haciendo el corazoncito, os quiero, papel. (Risa) 177. Me dieron 5 puntos entre los dos.
Estoy viendo uno allá atrás. Voy a hacer unas flechitas. Aquí no. ¿Más? No. Vale, ya tengo 12. Mira, pues por aquí atrás tengo otro. Sí, sí, estoy yendo yo por atrás. Vale, pues ahí tienes uno. Ahora para allá. Ahí lo estoy viendo a uno. A lo mejor hay más de uno. Sí, es este. Este. No veo ni a ningún animal. No lo he escuchado, ¿eh? Yo tampoco. Bueno, pues este ya me lo he cargado. 184 puntos. Nice. Queda menos. Tengo 146. Cuando tenga 200, pondré otra cerradura en la casa esta. Vaya trabajo me ha dado con lo de los puntos, ¿eh? Si lo sé, le digo, mira, repártelo y nos lo íbamos... Los 600 puntos que tengo que hacer. Pues aquí estamos, en la naturaleza. Buscando una presa. Aquí tengo otro zombie. Dos, aquí subo la de nivel. Va, subo de nivel, aquí hago ya los zombies. Se vengan, me están chillando por aquí. A ver si están las cajas que hice aquí, la caja para... Sí. Ah, todavía está la caja y la hoguera. Ahí. Listo. 189, la concha su madre. Oh, me va a costar esto. ¿Cuántos puntos tienes tú, Novita? 147 ahora. Y me daría 14 puntos de... ¿Eh?
Ah, para ti, ya ves si te la daba. Y yo para la mierda la casa esa. No veo ni un animal, tío. Si ves alguno, me lo dices. No, yo estoy en casa. Estoy dejando lo que había luteado. Ah, pero si lo escucha. Ah, sí. Bueno, si eso, lo escucho, lo voy a ir a cazar. Eso te coge. Para los puntitos. Espérate. Ah, no, no tengo. O sea que tenía libros. Pues utilízalos, tío. Con sí, eso ya lo subes. Y ahora, ahora busco los libros y lo voy haciendo. Pero de ti lo craftearía fuera, ¿eh? Se te quedan las páginas ahí y después se te vuelve loco el inventario. Sí, 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 sí. Es que me encantan los gráficos, tío. No me canso de verlos, tío. Todas las puñeteras plantas diferentes. Urínate. ¿Cómo anda la gente? Bueno, hay gente, pero vete a saber dónde. ¿Qué? He escuchado algo. A ver si veo la huella. Hostia, un puto oso. Este va a ser con escopeta. Está ahí, está ahí, está ahí. Bueno, y si le doy con el arco, igual no sabe dónde estoy, ¿no? ¿Eh? Mierda, ha ido. Detrás del oso, otra cabeza de oso. ¡Uy, uy, uy! Vale. Pero lo cazo solo con... Cuando hace ruido, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dan flechazos, ha ido y ahora le voy a dar otra vez. A un oso. Porque estabas hablando y yo no estaba. Ah, un oso. Un oso. Estoy cazando un oso, tío. Me había levantado a mear. Por eso te dije que estaba al 100%. Urinate. Voy a mear. Y no te escuché. Escuché cuando estaba entrando en la pieza que estabas hablando. Digo, ¿qué pasó? Pensé que había pasado algo serio. Y se fue para el monte y lo violaron. ¡Al hijo puta me ha visto! ¡What! ¡Que me endiña! ¡Corre! ¡Corre! ¡What! Muerto. Bien. ¡Uf! Casi me reviento al cabrón. Lo pasaste mal, ¿eh? ¿Quieres? ¿Necesitas piel? Vale, para traer la piel, sí, 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 tráela porque, por ejemplo, hay chicos que todavía no tienen el coso este doble.
Ya, pero es que la cabeza me va a ocupar un montón y carne... Bueno, a ver la que me puedo llevar. Tengo carne igualmente en casa. A ver... La cabeza... Hostia, tío, me ocupa... 5 por 5. 5 por 5 de la mochila, ¿sabes? Sí. Sí, sí, sí. Yo el otro día traje una de jabalí también. Nos vamos a chopear esto. Una de ciervo. Cojo toda la carne que pueda coger y la dejo ahí en la casa. En la casa. Bueno, gracias, hojitas ahora. Vamos. 195 puntos. 96. Ya no me cabe más. Hostia, tengo que tirar 97. Esto me lo voy a comer. 98. Vale, 198. Dos puntos me faltan. La concha de su madre. A 159 de mí. ¿Cuánto te he dicho antes? ¿Cuánto me ha dado por matarlo, tío? Me ha dado bastante. Me habrá dado más de 10 puntos, tío. Sí, 140 y pico, porque te dije yo que me ibas a dar... ¿Sí? ¿147 o 143? Ahora no me acuerdo sí. Que te dije. Sí, por ahí, por ahí. No, 140 y algo. Porque sí. Yo dije, nada, me da 14 puntos. Mira, 159 se me ha quedado. Pues te dio 10 puntos, seguramente. 10 mínimo. Yo creo que más, porque no tenía 149, tenía... No, 147 como mucho, creo. Creo que tenía 147, creo, ¿eh? Sí. Joder, ¿dónde hay un puto zombie, loco? Que me queda un zombie para matar. Bueno, por su parte, un árbol. No tengo para cortar árboles, tengo que cortar setos. Mira, aquí no, tengo un zombie le... delante. Mira, ¿me ves el nombre? Vente para mí. Sí, voy para allí. Ah, ya lo veo el zombie. Al arco, poner en primera persona, que va mejor la primera persona para el arco. Mm. ¡Corre, plátano! Ya está, ya está. 203. Ya estamos. Ya le voy a poner... Toma, la... toma la piel, toma. Ah, mira. Vale. Voy a dejar la cabeza. Sí, es esta. Vale. La puerta adelante es la que tiene que tener miedo. Esta. Listo. Pum, cerradura de oro. Listo. Nice. ¿Cuántas tienes? Dos, ya le puse dos. Hoy le puse dos ya. Ya le puse dos yo. Ahí, ahí. La claimé, le puse la cerradura y ahora la otra. O sea que hoy ya hice 500 puntos. Va, no, 400. Tenía 100 de ayer, 100 y algo. Tenía 300 puntos. Estaba tirando para mi casa. Lo voy a dejar ahí en la casa esa. Claro. Ven, que quiero tus puntos, ven. Esta es la táctica, traes el zombie, te metes en una casa. Sí, lo matas tranquilamente. A ver, sí. Espera que
esperas que se te ponga en la ventanita. Hola. Oli. ¿Cómo está, señor bombero? Ay, no tengo flechas. ¿Dónde? Ahora. Me voy a la cocina, meto la carne. Bueno. Me dio 7 puntos, me dio el zombie, ¿eh? A ver. Me habían quedado 3 y tengo 12. No. No. Me habían quedado 3 puntos y tengo 12 puntos. ¿Por qué? ¿Qué tienes bajo lo de...? ¿Lo de arco? Sí. Sí, no subí nada de arco yo. Ahí está. Entonces me dio 8, 9, 9 puntos me dio. Está bien que estoy sin ningún punto. Claro. También influye eso. Que estoy muy bajo, no tengo puntos de nada. Bueno, a ver. Te digo, eso tendría 190 y pico. El zombie. ¿Cuántos tenías antes de matarlo? Yo tenía 3 puntos, me dio 9. Joder. 9 y tendría 197. ¿Quién 197? De fama, tú. No entiendo. Tendría 197 de fama. No, 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 yo no tengo nada. Yo ya, ya le puse la cerradura de oro. Ya. Antes de... Ah, vale, que ya lo tenías antes de matar al zombie. A 3 puntos tenía, por eso te lo digo, tenía 3 puntos. Vale. Me dio 9. Pensaba que te faltaban 3. No. Ah, ya, vale. Ya le puse la cerradura y me quedaron 3 puntos. Okay. Y maté el zombie y ahora tengo 12. Porque no hice otra cosa, ¿me entendés? Vine a buscar el zombie, me metí en una casa y lo maté. O sea, no hice nada más que eso. Mira, ya va, pues ya tenemos 2 de oso, voy a poner 2 de oso y 3 de jabalí. ¿De dónde está la, cuál es la casita esa? Que voy a llevar las cabezas que tengo yo. Bueno, quédate tú. Más o menos en el medio está. Al lado de. Al lado del. Del pozo. Tiene un pozo al lado. Quédate tú ahí adentro, que yo agarro las cabezas y voy para allá. Estoy llevando la segunda de oso. Jabalí, ¿qué se echó a perder? Ah, no, ya se había... No, no se degradan. Por lo que estoy viendo, no se degradan. No se degradan. No, son como trofeos. Vale, ahí era el ajlo que había. Vale, ahí llevo la de jabalí y la de ciervo. Vale. Voy para allá. Me quedan 3. Por traer. Ah, sí, está al lado de mi casa. Sí. Mira, aquí en este pasillo hay 2 cajas, ahí las metemos. Y aquí en la cocina, en la caja de la cocina, estoy metiendo la carne. Vale, acá hay 2 cabezas de oso, ahí meto una cabeza de jabalí y la cabeza de ciervo. Ok. Listo, apañado. Me tomo una Coca-Cola. Yo voy a por las otras 3. Soy yo el que dispara, ¿eh? Mira, un clavo me encontré aquí dentro y lo agarré. Si lo quieres, acá había un lockpick en un mueble y lo tiré al piso, acá en la cocina.
Ok. Tienes un lockpick tirado ahí en el piso. Si lo quieres agarrar, de los buenos esos. Avance el lockpick. ¡Jo! Me meo cada dos por tres. Disparo yo, al dron. Dale. Bueno, y las mochilas que vayan sobrando y todo eso, podemos ir metiendo en cajones aquí. Sí. Al menos ayer le saqué puntos de fama, que lo maté, la concha a su madre. Pero se puso a beber, venía siguiéndole un zombie corriendo y se puso a beber. Yo no sé qué pasó. Uy, ¿se puso a beber? Sí, se puso a beber. Ah, el tuyo. Tu personaje, dices. No, el de Renegados. Habría dado, tendría la botella puesta en acceso directo y la habría dado. Cuando lo maté, ¿cómo se hacía para mover la casa, para rotarla? Con el ratón, la rueda de ratón. ¿Pero con el inventario abierto? Sí, claro, cuando la mueves... Vale. Ah, ya me acuerdo, Me mola esto de ir a cazar. Que había movido una caja de arriba yo sin querer. Pues bueno, esto sería todo. 170 tengo, tío. ¿Puntos? Sí. Si cazo algo rápido, es que 30 puntos, hostia. Y matando zombies como los hice yo. Aparte los zombies. Pero es que me da un puntito y si me lo da. Pero... ¿Y si los matas con pistola también? Sí. Bueno, un punto con pistola. ¿No? ¿Y con arco? También. Ah, bueno. Lo que da más puntos, no sé si lo sabes, es cuando te metes en lo de la casa, que te siguen los zombies. Sí. Métele flechas a los brazos, solo a los brazos. Que le tendrás que meter un montón de flechas, pero por cada flecha te da puntos. Ah, bueno, pero no. Una flecha en la cabeza y listo. Ya, pero si quieres, si lo haces por los puntos. Sí, sí. Si lo haces por los puntos, te conviene así. Sí. Claro. Y a veces cuando me da, lo dejas que parecen erizos, ¿sabes? Pero. Bueno. Aquí, la naturaleza otra vez. Mira, qué Ah, no, es un puto árbol. ¿Veis alguna huella?
a uno. Buah, como la. Bueno, es que te da puntos hasta corriendo, o sea, ya. Una cagada antes de irme. Yo seguí al río. Argentino no sé qué. Bueno, argentino tenía que ser. Argentón me ha reventado aquí. Si sigues el río antes de llegar a unas casitas. No, pero... Pero tío, si estaba de buen rollo, colega. ¿Por qué lo vendría a hacer? ¿Por el lado de atrás de tu casa? La del río, sí. El río... Por atrás de mi casa, digamos, tirando para el río. ¿Tú ves el río? Pues ahí está, llegando a unas casitas que hay en la carretera. Ahí. Está cerca, ¿eh? No sé si... ¿Salgo en el shelter? 75. Venga, sí, tío. Paso de salir. He salido en casa. Vamos por él si quieres. O no. No, pende, no sé qué armas llevabas, qué perdiste importante o... No, me ha matado creo que con una AKS... No, una escopeta se ha llevado, si no se ha llevado nada. O sea, una escopeta y el Kiber ese era lo más bueno que tenía, o sea... De llevarse no se ha llevado nada. Pero... Estaba de caza, no sé ir a la caza de él. Puede ser. Suena interesante. A ver. ¿Qué cosa? A lo mejor viene para acá, el loco. Sí, que igual está tirando para acá. Que no iría mal. Mira, me voy a poner chubasquero, que es verde. Y los pantalones estos están en la mierda. No tengo botas, pero bueno. Y me voy a coger, a ver, una de largas, el SV paso. ¿Dónde están? Esto. Me voy a coger el Mosin. Yo me llevo una KS. Me faltan las balas. Con dos cargadores. Y ya está. Porque las van... No, vale, voy con él.
Con el Mosin, que le puedo dar de lejos. Argentino es, porque ponía Argentón no sé qué. ¿Vamos? Sí, yo estoy yendo por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Detrás de mi casa, la montaña, ten cuidado. Pero espera, que no te veo a ti. Pues ya me verás, tío. No sé si era una KS o algo automático, pero una ráfaga. Estaba escondido en un setillo, estaba, cabrón. En un setillo estaba. Estaba campeando. Sí. Vale, ahí te veo. No tengo estamina, ¿eh? Tengo que parar de correr. Yo, a mí si me mata, tengo 12 puntos, no puedo respanear, ¿eh? Yo tengo 80 ahora mismo. Uf, tampoco, a mí me da lo mismo salir la otra punta, la verdad. Estoy aquí, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Por aquí? Más adelante, más adelante. Y para arriba, para la derecha. ¿Tú ves el caminito que hay? Unas manchitas naranjas, unas casas. Sí. Pues ahí. Pero antes, lejos está. Antes de llegar. Hombre, lejos, lejos, no. ¿No tienes arma automática tú? No, no he cogido, la quiero en línea real. Y de caza. Me devuelvo la escopeta. Cuidado, no hagas mucho ruido. Y a lo mejor vive en ese pueblito. ¿En el de arriba? Sí, este sí. Claro.
Ah, por aquí, por aquí me ha matado, Por aquí cerca, por aquí, por la izquierda. No te veo, ¿dónde estás? What? Ahí. Mira, estoy tirando, por donde estoy tirando. Sí, estoy aquí. Había saltado el río y justo saltarlo, unos pasitos, ¡pum! ¿No ves las casas de enfrente, tío? Se ve el tejado naranja, tío. Oh, viene el puto robot. Bueno, bueno, bueno. Me voy para atrás. Pero hace día, hace día. ¿Es a mí o a ti? No lo sé. Ahora mismo, no te muevas. Si no te mueves, se van, tío. Saber lugar, si nos está oyendo, sabe el lugar. Hostia, para ver el robot, tío. Y si está cerca, lo escucho. Le di a chungo. Si está cerca, sí, lo escucho. No que se quede bugueado el puto robot como ahora, ¿no? Hostia, se tendría que haber ido ya. Se ha quedado bugueado el puto robot, tío. No sé qué. Ojo, que a lo mejor está él también ahí. O es el de... Este es nuestro, este lo... O tuyo o mío, pero... Mío, mío. Es que está ahí bugueado el cabrón. ¿No se va? Parece que no se... Se ha quedado aquí como la... Mira, pues cabrón me va siguiendo. Esto que no será de admin, ¿no? El administrador. No tengo ni idea. Vale, ahora se ha pirado. Mira, he dicho pero admin. Estuvo mucho tiempo. Mucho, he dicho admin y se ha pirado, ¿sabes? ¿Tú desde ahí ves dónde está tu cuerpo? ¿O dónde está o dónde te mató? Hostia, es que no me acuerdo exactamente. Sé que está pasando esto. Está pasando esto. Este es el problema, que no tienes noción de dónde te mató. Sí, hombre, a ver, en el cacho este, sí, de aquí sí. A la casa. Claro, pero es que de aquí a la casa. Un círculo de 150 metros. Pero el tío puede estar en cualquier matorral. Sí, y... O en la casa ya, que te haya luteado, porque ya te luteó.
Sí, sí, se me estaba looteando cuando lo estaba diciendo. Yo es que lo vea salir de algún matorral que le aparezca la arma o algo, ¿sabes? Mira, voy a intentar cruzar esto, ¿vale? Para. Déjame avanzar hasta esta posición y desde ahí, si te dispara, veo desde dónde es. Intenta cruzar agachado, ¿vale? Ahí ya no te veo bien, ¿eh? Yo veo el nombre nada más, pero a ti no te veo. Vale, vale, no, no, Tengo que alejar un poco del riachuelo si quiero escuchar mejor, ¿sabes? El golpe ha ido corriendo.
Y tú ni idea todavía de dónde estaba tu cuerpo, ¿no? De momento no lo he visto. No, estaba, yo creo que estaba bastante cerca de esas casas, pero es que no quiero ir a saco allí. Entonces él vive en el pueblo. ¿En qué pueblo? En las casas. No creo, es que es una. Bueno, a no ser que sea un tío solo, puede ser, pero... Sería muy triste, ¿eh? Todavía escucho el puto agua, tío. Algún setillo ahí y bueno. El fuego, lo que sea. Y si vive ahí, se fue a la mierda, guardó las cosas. Coño, el susto me has dado, tío. Que yo no sé ni para dónde mirar, porque... Dirección casas, dirección de las casas, sí, tío. Dirección de las casas. El tío está de aquí adelante. De las casas. O sea. ¿Sabes? Sí, pero. ¿Dónde esté? Ni puta idea. El tema es saber exactamente dónde estaba tu cuerpo para mirar hasta a esa zona directamente. Pues más cerca. Pero es que yo tampoco me quiero acercar a mi cuerpo. No quiero ir a mi cuerpo. Porque él va a estar alrededor. Tengo que mirar acá yo. Me es... podría decir, mira, ahí me mató, ahí donde está la piedra esa de la izquierda me mató ahí. Aquí mató, adelante, tío. Acá. Aquí adelante, si es que es muy fácil. Aquí adelante, sí. Donde estoy tirando yo, adelante. Sí. Aunque esté mi cuerpo, aunque lo veas ahora mismo mi cuerpo ahí adelante, el tío estará alrededor. Sí, bueno, pero por eso descubrir la zona. Pero que está en un puto seto, fijo. Porque lo he visto salirme del seto. Bueno, si no en el streaming ya lo podrás ver ya. No. Yo ahora estoy mirando con el car, pero... Yo porque no me puedo tirar el streaming para atrás, si no... Lo haría. Igual se ha ido hasta el deathmatch este. No puedo saber. Pero bueno, bien, porque mira, tenemos gentecilla, tío. Aunque sea que para que me maten, por lo menos ya he visto a alguien. Sí. Uy, ahora viene el robot otra vez. Eso te va para ti. Va, tranquilo. No se ve de día. Ahí se fue. Mira cómo este se fue rápido. Sí. Pues el mío no... Se quedó bastante, ¿eh?
Lo que yo pienso que los de los admins son de diferente color, ¿no? El dron, o lo pueden poner del color que les dé la gana. Calculo que lo pueden poner como les dé la gana, pero duró demasiado. Uf, mucho, ¿eh? Y después tiraba yo y me seguía. Bueno, normal, ¿no? Pero... es que no se había quedado bugueado. Me refiero. Igual ahora se ha ido para las montañas de adelante. No, yo mi cuerpo no lo sigo sin verlo, ¿sabes? Ahora lo veo, estoy al lado de mi cuerpo, tío. Bueno, ten cuidado ahí. Estoy al lado de mi cuerpo. Si estuviese en el puto seto este. Me ha desnudado del todo. ¿Eh? ¿Te puedes creer que creo que me veo hasta el kíber? ¿Pero me ha desnudado del todo? El kibre queda bugueado siempre, sí, te desnudo de todo. Pero siempre queda bugueado. Yo que tú le quitaba la mira al Mosin ese. Porque como esté cerca... No, si está cerca le tiro de cadera de... Sí, pero bueno, tienes que apuntar sin mira. El cuerpo está ahí. Igual el tío sabe. Porque yo creo que donde estoy yo es de donde más salió el pavo. ¿De aquí o del arbusto de enfrente de mi cuerpo? ¿Te quedó algo o no? No, yo me veo desnudo del todo, el cuerpo. Dale a tabulador. No tendría que cambiar el... mi lucecita de la nuca. Entonces tendría que poner roja. No, o... no cambia eso. La concha su madre, estaba viendo algo moverse en un seto, eras tú. Ya estaba mirando, menos mal que levanté para arriba y te vi el nombre. Veía los pies nada más, cuando te moviste vi los pies. ¿Ya? ¿Tengo que cenar? Bueno, Vita, me voy a tener que... Sí, yo también me voy a desconectar aquí, total, no tengo nada ahí. Joder, por estar aquí nomás, ¿eh?
Bueno. Pues sí, porque es tardecillo, es que, a ver. El tío no sale. No, el tío, si, capaz que vive en una casa de esas, hay que investigar. Sí, iré investigando ya. Hay que investigar. Tú que te conectas mucho más temprano que nosotros, el estado. Nosotros somos casi todos argentinos los que juegan en este servidor. Mm. Entonces, cuando tú te conectas, estamos todos durmiendo. Sí. Pues sí, ya iré mirando ya. Los alrededores. Bueno, mira, en vez de ir a cazar animales, ya sé dónde tengo que ir a cazar, por aquí al lado, tío. Claro, venía a campear aquí. Si vive aquí, él venía a campear aquí. A esta hora, un poco más temprano. Sí. Hombre, igual que la pilla de paz o lo que sea, pero eso quiere decir que hay gente por aquí. Si hay gente por aquí, claro, será del pueblo. O bien del pueblo de este de... donde está la nieve, el primero de arriba, el de C13. Sí. O bien el pueblecito o las cuatro casas que tenemos ahí en C16, al lado de nuestro pueblo, que hay otra. ¿Sabes? Ahí no hay nada tomado porque por ahí va muchos renegados a matar zombies. Y no dijo que haya encontrado nada reineado. Por algún lado tiene que ser. Es que el de arriba ya lo tenemos más que mirado y tampoco había nada cogido, Pero bueno, la gente va entrando, tío. Bueno, Asturiano, lo vamos a dejar aquí y ya cuando aparezca ya iré. Nos vemos, che. Venga, tío. Chao, chao. Chao. Y nosotros nos vamos a ver con suerte el viernes. Ah, vale, porque tú estás currando. Claro, claro, claro. El miércoles no sé, me parece que el miércoles hay paro nacional acá. Si no me toca trabajar, nos veremos el miércoles, ¿no? Ok. Bueno. Ok. Chao, chao. Venga, hasta luego. Bueno, pues bueno, por aquí lo vamos a dejar. Le voy a dar a desconectar aquí. Ya ha visto que tenemos vecinos. Yo estoy súper contento con eso. Mira, me ha matado, pero digo, hostia. Ya hay un aliciente para que... para ir aquí con ojo y... porque estaba yendo y digo, mira, si me mata alguien... eso querrá decir que por aquí hay gente, ¿no? Porque, a ver... no hay nada... que se diga, no hay nada que sea... bastante bueno que lootear por aquí, la verdad. Pero bueno, contento con este que me ha matado... Sé que estará por aquí, sé que estará cerca, yo supongo que en el pueblo de arriba. Y ya iremos investigando. Eso está bien, eso está bien. Eso quiere decir que se va metiendo en el server, se va metiendo gente. Espero que se abarrote, que se lo merecen también. Y lo dicho, nos vemos en la siguiente, que vete tú a saber si es mañana, que creo que será mañana. O pasado. Así que me despido. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.